Matrioska. Alguna vez me pregunté, ¿por qué las matrioscas casi siempre representan mujeres? Hoy lo sé, porque no son muñecas. Son el retrato en madera torneada del alma femenina. Son materiales. Cualquiera puede verlas, admirarlas, abrirlas, desordenar sus partes y jugar con ellas. La primera puede representar a una madre. La que está dentro de ella es una esposa. Y dentro de ella una hija. En su interior hay una trabajadora y dentro de ella una devota a mil causas. Pero la última muñeca, la más pequeña, no puede abrirse. Es un misterio para todos. Muchas veces, hasta para ella misma. Una especie de caja negra que guarda esa pequeña partícula celeste que no se debe a nadie más. Esa es ella. Esa. En verdad es ella.